Compartiendo tiempo, tiene la palabra la señora diputada Fernanda Vallejos. Señor presidente, convocamos a esta sesión, como bien decía el diputado Rossi, ante la inminencia de la formalización de este acuerdo entre el gobierno del presidente Mauricio Macri y el Fondo Monetario Internacional. Venimos a denunciar la inconstitucionalidad de este acto del Poder Ejecutivo que usurpa en su desesperación por conseguir un blindaje financiero del Fondo Monetario potestades que son propias de este Congreso. El gobierno ha trazado su propio círculo de baba cuando decidió poner en marcha un programa de política económica a todas luces inconsistente que ha desatado enormes desequilibrios externos, que hasta ahora se venían emparchando con la toma de una deuda externa monstruosa en los mercados. Mercados que ahora los acreedores, cuando han tomado nota de la insustentabilidad de la política económica de Cambiemos y de la vulnerabilidad externa de una economía deuda dependiente, le han cerrado esa posibilidad a la Argentina de seguir endeudándose en una moneda que la Argentina no emite y que ya ni siquiera acumula a través de sus exportaciones, porque la política económica de este gobierno también nos conduce a acumular abultadísimos déficits comerciales. Se equivoca el presidente Macri cuando va a pedirle la escupidera al Fondo Monetario, cuando va a intentar contraer lo que se presume un seguro contra default, con esos 50.000 millones de dólares con los que se quieren aquietar los ánimos de los acreedores de la Argentina. Se equivoca porque este empréstito, si se hace efectivo, no resuelve los problemas estructurales de nuestra economía y deja intacta la crisis externa que hoy estamos sufriendo. En cambio, las condicionalidades, esas que impone el Fondo Monetario, el ajuste brutal explicitado en ese memorándum de políticas económicas diseñadas por el Fondo Monetario Internacional, que el gobierno con total sumisión fue a suscribir, las consecuencias de eso que el gobierno no quiere mostrarle a los argentinos, son precisamente los argentinos los que van a tener que afrontarla, porque va a profundizar los problemas preexistentes, pauperizando la calidad de vida de millones. Vea, señor presidente, y usted lo sabe muy bien, cuando se creó el Fondo Monetario, la Argentina rechazó participar del organismo durante la presidencia de Juan Perón. Recién en el 56 nuestro país firmó los acuerdos de Bretton Woods y a partir del 58 y en adelante, hasta la tragedia de la Alianza, se firmaron 20 acuerdos con el Fondo Monetario sin contar las ampliaciones. El último, el blindaje de enero de 2001 que nos condujo a esa trágica desembocadura con corridas cambiarias, bancarias y que terminó, por supuesto, en el default de una deuda que era impagable que superaba el 166% del Producto Bruto Interno. Llevó, tras la llegada de Néstor Kirchner, más de 10 años restituir las condiciones de normalidad a la economía argentina después de las políticas que había impuesto durante tantos años y décadas el Fondo Monetario Internacional. Igual de mal le fue también a los países que durante los últimos años hicieron acuerdos con este organismo. Grecia, por caso, como uno de los ejemplos más resonantes, donde estalló una crisis social sin precedentes y donde tal vez el indicador más dramático de esa crisis sea el crecimiento de la tasa de suicidios en un 50% durante los años que lleva de ajuste a partir del acuerdo con el Fondo Monetario. Igual de mal le puede volver a ir a la Argentina y por eso estamos acá, si se avanza con este acuerdo.
Mire, señor presidente, la sabiduría de nuestro pueblo, que rechaza rotundamente la firma de este convenio, en un 80%, dicen los sondeos de opinión, está basada en la memoria histórica. Nuestro pueblo sabe los daños a los que va a ser sometido si dejamos que esto prospere. No lo podemos permitir los legisladores, que tenemos manda constitucional para intervenir en la materia, aunque el gobierno la niegue. No la pueden permitir los gobernadores, por cuanto atropella las autonomías provinciales. Pero por sobre todas las cosas, no lo vamos a permitir los argentinos, porque afecta a nuestro presente, pero mucho más afecta a nuestro futuro, porque es inadmisible que un gobierno al que le quedan menos de 2 años de gestión, un gobierno irreelegible a todas luces, como da cuenta la valoración de la opinión pública, quiera tejer un acuerdo a espaldas del pueblo, a espaldas de este Congreso, pretendiendo imponerle condiciones, imponerle el ajuste, imponerle la política económica al futuro gobierno que lo suceda en 2019 con un programa de ajuste que se extiende hasta el 2021. Señor presidente, esperamos entonces que también esté escuchando la señora Lagarde, para que no se aventure a firmar con el presidente Macri un acuerdo que es ilegítimo e ilegal y que no tiene el aval de la oposición política en la Argentina, porque acá los que estamos sentados somos los que constituimos la oposición política al neoliberalismo más el FMI, que hoy encarnan Macri y Vidal y mañana podría encarnar cualquier otro. Señor presidente, en esta hora de la patria la disyuntiva es clara. De un lado están Macri y el Fondo Monetario queriéndonos arrastrar al pasado. Del otro lado, lo digo con la Constitución en la mano, está el pueblo argentino, que también están allí afuera de este recinto, reclamando su soberanía y la independencia económica de nuestra patria. Y los que estamos decididos a avanzar hacia el futuro, sabemos que vamos a llegar a ese 2019 de la mano, ya cierro, señor presidente, de la mano del pueblo argentino, ese 2019 donde deberemos auditar esta deuda monstruosa que están tomando y auditar los actos de este gobierno para construir la felicidad de nuestro pueblo, con el que hoy somos una voz única que dice fuerte y claro no al Fondo Monetario Internacional. Muchas gracias. Muchas gracias.